Buenos días, amor. Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya listo para iniciar el día? Ya pronto. Te quiero consultar algo. ¿Tú qué piensas de don Ezequiel? Pues, don Ezequiel ha sido un gran hombre en esta hacienda. Gracias a él está como está. ¿Por qué, amor? Yo siento que él ya está muy viejo. Y necesitamos reemplazarlo con alguien más joven. Ay, esa idea no me parece. Tú sabes que él le fue leal a tu padre. Le ayudaba en todos los negocios. Sí, pero él no va a poder seguir el ritmo. Aparte, ya conseguimos a Franklin. Él es el que lo va a reemplazar. Bueno, tú sabes que esa idea a mí no me gusta. Bueno, hasta luego. Espero que piense las cosas bien. Buenos días, don Ezequiel. Buenos días, patrón. ¿Cómo va todo por acá? Bien, gracias a Dios, todo bien, patrón. Mire, ya el caballo está comiendo un poco más, gracias a todos los medicamentos que se le pusieron, al suero que se le agregó también, y a una mezcla de concentrado que estoy agregando allí en el sacate, pues, gracias a Dios, mi distinto padre me enseñó. ¿Y el veterinario sí vino? Sí, la otra semana me dijo que iba a volver. ¿Qué falta? ¿El suero? Nada más. Le falta un suero y unas cuantas vitaminas. Pues va. Sabe, don Ezequiel, con usted esta hacienda ha crecido bastante. Muchas gracias, patrón. Mire, tengo algo de qué hablarle, pero se pasa por la casa después cuando tenga más tiempo, mejor. Claro que sí, patrón. Cuando yo tenga tiempo me paso por ahí. Va, gracias. ¿Usted puede hablar conmigo, el patrón? Claro, patrón. De eso no se preocupa. Hola, amor. Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien. Mira, te quiero presentar a Franklin. Él va a ser el reemplazo de don Ezequiel. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, iré por un vaso de agua. ¿Me acompañas, por favor? Está bien. Tome asiento. Muchas gracias, patrón. ¿Qué quieres? Bueno, ¿ya le dijiste a don Ezequiel? Todavía no, pero le dije que pasara. Deberías de pensarlo muy bien. Él es un hombre muy sabio. Además, fue mano derecha de tu padre. Ha estado por tantos años acá. Otra vez con lo mismo. Eso es sentimentalismo barato. Yo necesito mano de obra joven que pueda seguir con el ritmo que yo quiero para esta hacienda. ¿Y que don Ezequiel ha hecho algo malo? Eso no importa. Yo quiero ver ganancias, ganancias. Bueno. Espero que después no te arrepientas de lo que estás haciendo. Entiendo por qué Luz se pone así. Ya es momento de hacer cambios. Don Ezequiel, hola. Pase, por favor. Muchas gracias, patrón. ¿Gusta una taza de café? No, patrón. Ya veo. Gracias. Bueno, pasemos, sentémonos. Mire. Esto de lo que le quiero hablar es muy difícil para mí. Usted ha sido parte de esta hacienda y de nuestras vidas, pero creo que es momento de que nos despidamos. ¿Pero de qué me está hablando, patrón? Por el respeto que le tengo, le voy a hablar sin rodeos. Usted ya está muy viejo, don Ezequiel. Descanse, ya usted trabajó. Pero es que yo hago bien mi trabajo, patrón. Y además, yo no me siento cansado. Ezequiel, los jóvenes tenemos más energía. Es más, por todos sus años de servicio, tome una liquidación. ¡Pero es que esto es injusto! ¿No le parece? ¿Que quiere más dinero? ¡No! ¡Yo solo quiero mi trabajo! ¡Quiero trabajar! Ezequiel, esto ya es una decisión tomada. Es más... ¡Franklin, ven! Diga, patrón. Sí, don Ezequiel, mire, él es Franklin. Él va a ser su reemplazo. ¡Yo no quiero nada de esto! ¡Adiós! Bueno, era lo que había que hacer. Disculpe lo sucedido, pero... Vamos a caminar por la hacienda, así le explico mejor el trabajo, ¿está bien? Está bien, patrón. Vamos.
vas a traer el ganado en la tarde. Muy importante tener esta llena de comida. Y que... Muchacho, pero guarda ese teléfono. Necesito que te concentres en el trabajo. Sí, patrón, estoy escuchando. A ver, ¿qué te dije? Que le lave el carro todos los días, patrón. Eso te lo dije hace media hora. Mira, no perdamos más el tiempo. Yo te voy a presentar a Matías. Matías es el encargado de los trabajadores y una duda con él. ¿Te parece? Sí, sí, vamos. Pero ya, no más celular. Ok. Buenos días, Matías. Patrón, buenos días. ¿Cómo está? Todo bien, mucho gusto, patrón. ¿Y la huertita sí va a producir pronto, sí? Sí, patrón, eso esperamos, que ya va a empezar a producir. Muy bien, muy bien. Pero vea, Franklin, guarda ese teléfono. Mira, él es Matías, él te va a enseñar. Él viene a reemplazar a Ezequiel. Necesito que le enseñe todo muy bien, porque va a ser el encargado nuevo, ¿está bien? Claro. Mucho gusto, muchacho. Mucho gusto, Matías. Bienvenido a la hacienda. Gracias. Bueno, aquí se lo dejo. Nada, estar en el celular. Pues estoy ocupado, hasta luego. Buen día. Hasta luego, patrón. Mira, muchacho, te voy a mostrar parte de la hacienda. Ok, está bien. Vamos. Sé que tú vas a ser el próximo. Muchacho, durmiendo en horas de trabajo. Me tomé mi hora de descanso, señor. Aquí no hay horas de descanso, levántese a trabajar. ¡Vamos! Está bien. Hola, cacico, me exige pagar. Otra vez durmiendo en horas de trabajo, qué bonito, ¿ah? ¿Y ahora qué pasó? Patrón, está muy aburrido. Ah, aburrido, aburrido. Mire, ¿sabe qué? Vaya con Matías, él le va a dar el pago de la semana, pero aquí no lo quiero volver a ver. Va, está bien. Bueno, bueno, rapidito, rapidito, se me va, 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 vaya. Acabo que ni quería este trabajo. Luz tenía razón, con Ezequiel esto no hubiera pasado. ¿Quieres un café? No, así como vengo, no. Pero, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Haber despedido a don Ezequiel fue un error. Por cierto, noté que despediste a ese muchacho Aragán. Ya era tiempo que lo hicieras. Ni me digas. En el celular y durmiendo pasaba. Aunque tengo una idea. A ver. ¿Y si vamos a buscar a don Ezequiel y lo recontratas? ¿Y tú crees que sí nos perdone? O bueno, sí. A mí por... Ay, lo que le hice. Él es un buen hombre. Vamos, intentémoslo. Bueno, vamos. Vamos. Don Ezequiel. Buenas tardes. Buenas tardes. Viera que queríamos hablar algo con usted. A ver, dígame. El muchacho que contraté, la verdad es que no era muy buen trabajador y estoy arrepentido. Me gustaría que volviera a la hacienda a trabajar con nosotros. Me gustaría hacerlo, pero ya trabajo en la hacienda de aquí de La Par. Soy el nuevo encargado de toda la hacienda y me pagan mucho mejor. Así que no puedo, patrón. Cuídese mucho. No voy a trabajar. Debí haberte hecho caso. Te dije. No tuviste que haberlo despedido.
cómo van a ser. Vamos.